final position. As Marcel Kutsia comes away with it. Now Matfield. Pick and go. And another one from Strauss. Here up. Shortly to have a rainbow at Twickenham. And if Saracens score again to come back, Clement, I've got to go to the end of it to come back in this match. Doesn't feel like a pot of gold for Clement at the bottom, does it? Certainly doesn't. Zirakashvili played such a strong part in the quarter-final, both in the set piece but notably in the loose. Such a part of Fofana's try. There he is on the floor again. El Olimpo francés. Bueno, la época dorada del Rui Champagne de Francia y grandísimos jugadores que han pasado, que han hecho historia para la selección francesa. Al ataque, Le Bleu presenta balón el capitán Titidus Atuaga. Durísimo, atacando Gales. Webb se la juega él solito, el medio de Melet de Ospreys. Presenta el balón a la corta Lydiate con el handoff. Se encuentra con los hermanos Gray. Entra ya Gales en la 22 de Escocia. Warburton percutiendo. Spake brings it outside the 22. Fardy picks it up again. Now snapped up by Carter. Vendría a jugar con Pau, es un equipo histórico del top 14. Pero bueno, estamos viendo que hay equipos grandes que están cayendo. Biarritz es otro de los ejemplos. Pues tremendo el nivel y la dureza del Pro D2 y del top 14.